Ya nos ven sentados, nos ven cómodos. Sí. Si ya nos ven sentados es porque tenemos a la invitada acá en vivo en los 15 mejores. Con este fuerte aplauso recibimos a Wanda Nara. Gracias. Hola, Wanda, bienvenida a los 15 mejores. Gracias, chicos. Hoy qué tenemos lindo mucho estar acá. Público acá. Un montón de gente hay. ¿Cómo estás, Wanda? Bien, muy bien. Sin vos, porque ayer festejamos. Bueno, es buena señal. Casi que no dormí, pero bueno, quería estar acá. Felicitaciones. Gracias por venir. Estamos muy contentos y claro, exactamente, felicitaciones por este lanzamiento. Qué es loco, digamos, bienvenida a los 15 mejores por primera vez. Ojalá que increíble. Por muchas veces más. Sí, ojalá. Es un nuevo mundo. ¿Cómo, sí. ¿cómo te trata? Es un nuevo mundo, me encanta. La verdad que todo lo que me pasa es nuevo, entonces está muy, muy bueno. En menos de 24 horas. Estamos primeros en tendencia. Locura. Total, es una locura recién. Total, no lo podemos creer. Ya lo que había pasado con Bad Bitch fue como increíble, orgánicamente, la gente haciendo TikTok, estamos también pues, siempre tendencia en TikTok, pero nunca hubo como un TikTok oficial, estamos en vivo ahí en TikTok. Ahí va, sí, bien, saludo para todos. Claro, pero fue como muy orgánico porque nunca hubo un TikTok oficial, no hubo una presentación tampoco. No, pero... Entonces ayer fue como que disfruté y festejamos por las dos canciones. Sí, es que Bad Bitch, bueno, hoy yo voy a pegar también, ¿no? Es un temón, me encanta el videoclip. Pero también Bad Bitch es increíble cómo se viralizó la cantidad de chicas. ¿Viste lo que hacían? Se mostraban muy empoderadas. Pues no, siempre consigo todo lo que quiero. Y el marido cocinando. Todo. No, es que la imaginación que usaron fue increíble y sigue siendo. Yo creo que es un tema que va a quedar. ¿Viste que hay como canciones que quedan como marcadas? Bueno, Bad Bitch es una canción que me sorprendió. Me sorprende. Me llegan comentarios de artistas muy grosos que yo banco un montón. Y vos decís, ay, pero en serio me escuchaste. Uno del primero no se espera que claro. Quizás claro. pensamos con un poco más de proyección. Yo consigo todo. Ahí pero lo que está pasando, y bueno, también con Novillo, menos de 24 horas, tantas. Contame un poco cómo fue la idea de irse para el lado de Brasil. Estamos viendo un video colorido, sensual. Estás en la favela, ¿correcto? Sí, fue en la favela. Bien urbano también. La verdad que la música, que es del Negro Dab, te llevaba a Brasil. Era como que cuando terminábamos de grabar decíamos, nos imaginamos con caipiriñas. Ah, ok, fue después, digamos, la idea del video. O sea, primeramente el tema. No, hicimos el tema y lo grabamos un pedacito, escuchábamos ese pedacito con él y nos poníamos a bailar, no podíamos parar de bailarlo. Claro. Yo tenía unas ganas de compartirlo, pero eso lo quiero compartir. Porque era bueno, como... viste, ahora te estás enterando un poco cómo hacen los artistas, los músicos con el tema de aguantarse el estreno. Porque... Bueno, y ahora, por ejemplo, en mi casa, el tema que más está sonando. Es el tercero que todavía no salió. Ah, es ya como tenemos un preferido, tercer ¿entendés? Y yo digo, ay, necesito compartirlo. Vamos a hablar de eso también, porque se viene 2024, me parece que agitado, movido con el tema música. Pero quiero ir un poquito más atrás, digamos, en este nuevo mundo que vos decís. ¿Cómo fue? ¿Cómo te nació la chispita de querer entrar en todo este tema de la música? También fue muy orgánico. Soy muy amiga de toda la gente del equipo de Zona Music y muy orgánicamente nos juntábamos. Por otro, ellos me habían contratado a mí para hacer un videoclip. Ok. El videoclip fue también viral, estuvo tendencia número uno un montón de tiempo. Fue el último romántico que explotó por todos lados. Y nos seguimos juntando con otros proyectos, por otras canciones, por una colaboración, por otro videoclip. Y un día surgió, yo empecé tipo en chiste a agarrar el micrófono en el estudio, que no era mío, era de los cantantes de ellos. Y empecé como a cantar y me dijeron, ¿nunca hiciste? Claro. No, una vez, pero me frustré porque no. Bueno, profe de canto, empecé tipo a meterme en silencio. Y bueno, me propusieron un contrato que yo cuando lo contaba a mi familia me decían, ¿qué? No tenés tiempo, me decían, ¿en qué momento? Tenés muchas facetas, sos empresaria. No podés hacerlo, no tengo... Y es un momento, es como diferente a todo, ¿no? A la conducción, como que realmente lo disfruto, porque la música es todo lindo. Desde el momento que empezás a pensar la letra, empezás a componer, es todo lindo. La música es como felicidad, alegría, momentos lindos de que nos encontramos y la pasamos bien. Y dije, bueno, lo voy a hacer, pero yo cuando hago las cosas me gusta que sean... Hacerlas bien. Bien, y claro. Yo a veces le decía, chicos, pero tenemos que estar primero. Bueno, pará, es imposible. Sí. Como que todo lo que nos fue pasando, yo lo pensé.
sea, se me cruzaba por la cabeza. Lo veo, lo quiero y lo tengo. Exacto. Esa frase quedó inmortalizada. A mí me intriga mucho. A veces me da miedo las cosas que se me cruzan en la cabeza porque yo digo. ¿En serio? Porque me va a pasar. O sea, es como que. Lo manifestás. Yo lo tengo, lo manifiesto y después. Y me queda dando vueltas y vuelvo. Es como que. Bueno, yo creo que, imagino, ¿no? Con tu contacto con la gente, con las redes, que tenés un montón de seguidores y seguidoras. Hay mucho de esto de la persona que ve cómo fue tu camino, cómo ha sido todo el tiempo renovándote y le inspira también un poco, ¿no? Es decir, te deben llegar un montón de mensajes de ese estilo. Nosotros publicamos partecita del video y también nos llegaban diciendo, está buenísimo porque se anima. Y eso porque muchas lo veces, todo, vos dijiste, lo hice en un momento y me frustré, pero hoy en día es otro momento de tu vida. Hay y que animarse. Yo creo que si uno escucha los comentarios de todo el mundo, no haces nada. Y siempre digo que el que hace se equivoca porque está haciendo. Y hay una gran cantidad de gente que hace y hay una gran cantidad siempre de opinólogos. Claro. Y no a todos les gusta. Yo escucho mucho a la gente a veces la crítica. Obviamente si hubo hate en Bad Bitch y eso me sirvió para lo de ahora. Y es como que todo lo uso. Yo siempre lo bueno y lo malo lo utilizo para... Lo más importante siempre también es la devolución de tus seres queridos, ¿no? También, ¿cómo te encuentran ellos en esta, sí, en esta con nueva cuidado, faceta? Sí, porque a veces la familia, ponele, es como imposible que tu mamá te diga algo. Mi mamá, ponele, no puede ser crítica. O sea, ¿qué te dice? Claro. ¿Por qué? Porque, nunca, porque ella es como la fan número uno. Sí. No puede ser objetiva, digamos. No puede ser objetiva. Entonces, como, yo a veces le digo, bueno, escuchalo vos, mamá le encanta. Bueno, mamá no cuenta, tipo, te dice, ¿entendés? Como, le gusta sí. todo. Zaira, por ahí sí, te da un poco más Zaira es re contra. Okay. Sí, Zaira re objetiva, yo le mando todo a ella y no, le encanta, me dice, no lo puede creer. ¿Y tus hijos cómo la ven a mamá cantante ahora? Y mis hijos son un poco más del estilo de Zaira, ellos escuchan, tienen como otro oído también, o sea, ellos les pones una cumbia y te miran, me miran medio raro, como que no están con el pum. Que me molesta, te dice Francesca. Porque no está acostumbrada. Claro. Y entonces, nada, cuando escuchaban la música, les encantó. Porque capaz que para ellos la música argentina es otra cosa. Y yo me fui por el lado de Bad Bitch o por la música brasilera. El mío del medio, ponele, tiene un oído increíble. Toca la batería, toca el piano, toca la guitarra. Y tiene como, agarra cualquier cosa y empieza como a hacer sonidos y música. Tenés una familia multifacética que tiene... Hay de todo, un músico, increíble. Hay de todo. Yo lo que quiero saber, Wanda, es, ¿sabés hablar portugués? Porque tenés millones de idiomas adentro. ¿Qué onda el portugués? Viví ¿cómo lo llevas? En Brasil, hace 14 años, viví en Porto Alegre y hablaba, me había recopado en ese momento y a estudiar. Y hablaba. Lo que pasa es que después, al tiempo, me fui a vivir a Italia y hay palabras que son similares, portugués, italiano, español, era como que se me mezclaba, que hacía una ensalada cuando llegué. Y ahora, por ejemplo, que nos tenemos que ir al puesto número 2, ¿lo podés presentar en portugués o es un montón? Creo que es un montón. Porque tenemos un puesto número 2, mira. Vamos al puesto número, falaba en otro idioma, ¿en qué estamos? ¿En qué idioma me lo podés presentar? Puesto número 2, después seguimos con...